por el mango, la sartén por el mango. Lo que te gusta en tu cocina es algo especial. Es antojarte, es picar aquí, mezclar allá. Es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual. Compartir con tu familia y que sepan que tú tienes, que la tienes. La sartén por el mango, la sartén por el mango. Hola, hola, ¿qué más? Todo el mundo bienvenido. Miren, The Chef is back. Así, mejor dicho, se le conoce a nuestro invitado de hoy, que es un chef que tiene una trayectoria grandísima, una historia muy, muy interesante en todo sentido, a nivel de cocina, a nivel de vida. Yo lo sigo en redes hace rato y yo estaba, ay, qué dicha, este de dónde es. Cuando, ¿cómo está en Medellín? Por favor, lo quiero en el programa. Y es un placer. Yo cruzaba de brazos así en mi casa esperando que me llamara. No, yo de haber sabido, mejor dicho, el chef Pedro Fernández, es más conocido como The Chef is Back, que es como el proyecto que estás manejando desde hace cerca 2-3 años. Sí, ya vamos a cumplir 3 años, Lucero. Pero una historia muy interesante, porque trabajaste en Argentina tuviste restaurante, en Punta del Este también manejaste. Tuve un hotel allá y teníamos un restaurante que era la sucursal del restaurante de Buenos Aires, pero con un enfoque de cocina diferente. Nos basamos mucho en cocina de fuego en Argentina, en Punta del Este en ese momento. Y de pronto la cocina a un lado, la vida sigue. Y vuelve la pasión y vuelve con, mejor dicho, más fuerza que nunca. Y ahora con un proyecto muy bonito. Cuéntanos un poquito de esto. Pues te cuento, The Chef is Back es como volver a cocinar. Primero, yo nunca había cocinado en Colombia. Toda mi carrera profesional de cocinero la hice, bueno, como me estabas diciendo tú, también en Argentina, en Uruguay, pero también pues, mi formación se hizo en Francia, trabajé en Inglaterra. Tuve restaurantes en España también, propios, y luego trabajé en Estados Unidos con la cadena Ritz-Carlton. Era el chef de banquetes del Ritz de Key Biscayne. Estuve asesorando cadenas de restaurantes en Estados Unidos, en la Florida. Bueno, chef, hoy sí hay mucho trabajo aquí también delante. Hoy hay boleo. Y usted trajo unas recetas muy ricas con sabores colombianos que les vamos a dejar en pantalla. Porque hoy vamos a hacer una versión de posta negra, pero con morrillo. Es sabrosa. O sea, la mejor carne, o una de las mejores para mí, el morrillo. Lo haremos con una salsa de posta negra. Va a ir acompañado con un puré de plátano y queso costeño, plátano maduro y queso costeño, bueno. Y una ensalada. Para preparar el morrillo con puré de plátano y queso costeño al estilo de Chef is Back, necesitamos 2.5 litros de agua, una cebolla de huevo mediana, raíces de cilantro, zanahoria, ajo, laurel, sal, pimienta, panela orgánica o azúcar morena. Necesitamos 1 litro de ponimalta, un morrillo entero de más o menos 700 gramos, dulce quemado al gusto, 2 plátanos maduros, 1.5 litros de agua, mantequilla, queso costeño en cubitos, más mantequilla y harina. También para la ensalada vamos a necesitar espárragos, habichuela, apio, pepino en bastones, lechuga romana, zumo de limón, mostaza, aceite de oliva, panela orgánica y sal. Perfecto, ¿todos ya suyos? Estamos listos, ya cocinamos. Listo, ya, a ver, chef, ya estamos listos y platemos. Bueno, pues primero, la posta negra, como estábamos hablando, tú sabes que la receta original se hace con panela, se hacía inicialmente, se quemaba la panela, ese era el dulce quemado, y de ahí en esos jugos sacábamos pues la posta negra, que inicialmente, primero que todo, es una receta que está en el Caribe colombiano y en parte del Caribe venezolano. No recuerdo el nombre exacto como la llaman en Venezuela, pero pues acá pero hay una versión muy similar. Sí, es una versión muy, muy similar. Y ha tenido distintas variaciones, hay gente que usa Coca-Cola, tú sabes, sí. Hay gente que usa cerveza negra. A mí me parece que un producto que es delicioso, pues, que crecimos con él, que es la ponimalta, le pega súper bien. A mí me gusta mucho el morrillo, primero que todo porque dentro de las razas de ganado que manejamos en Colombia, que la gran mayoría son ganados que vienen de descendencia índica, como el Brahman, el Nelor, el Bucerá, el Gir, que son las razas como fuertes de ganadería en Colombia, no tienen una inserción de grasa tan grande en el músculo como lo tienen las razas Taurus, que son las razas pues Hereford, el Angus, pues que ahora está tan de moda en Colombia, ya están entrando el Angus cada vez más. Entonces esta carne nos da ese aporte de grasa, que grasa es sabor, ese es para nosotros en cocina, y nos queda muy tierna después de darle una cocción lenta, que me parece que se derrite en boca, a mí me encanta. Listo, entonces a mí también, así que empecemos antes de... Vamos a arrancar porque esto, estamos hablando muy bueno, pero tenemos que cocinar. Entonces, tenemos el morrillo, un poquito. Tengo esta sartén que previamente la calenté. Vamos a sellar este morrillo, un poquito de aceite. Estamos usando aquí aceitico de oliva. Vamos a ponerle un poco de sal. Vamos a usar una sal parrillera, que me parece que funciona muy bien. Abundante sal, no les dé miedo con el tema de la sal, porque al principio vamos a sellar.
Y entonces eso es lo que te va a permitir que se haga una costra verdaderamente buena. Que se haga una buena costrica. Ahí vamos. Eso, qué rico. Vamos con esto, este poquito, este exceso de sal, lo vamos poniendo por encima. Nosotros adelantamos un poquito, pues ya tenemos nuestra costra para más adelante, pero vamos adelantando. ¿Cómo la puedes hacer? Muy fácil. Si tienes tiempo, vete al horno y déjala unas 3 horas a una temperatura entre medio y bajo. Sí. ¿Para qué? Para que se concentren los jugos y se pueda... Pero primero las sellas. Pero primero, o sea, primero hay que sellarla, siempre eso sí o sí. Siempre hay que sellar. Listo. O sea, cualquier cosa, yo por lo menos, cualquier cosa que voy a meter al horno, me gusta darle una sellada, pues a menos que sea ya un pollo entero o algo así que ya el volumen no lo impide. Pero si es una carne, un corte de carne, me gusta sellarlo y luego meter a horno. Es más, muchos de los platos que hacemos en el taller, por ejemplo, arrancamos en sartén y terminamos en horno para lograr un muy buen punto de cocción. Claro. Sobre todo estos cortes que son enteros, que van a demorar mucho más para que llegue el calor al centro y que también tiene grasa. Y que este tipo de grasa queda bien es cuando está bien selladita. Si no, corremos el riesgo de tener una grasa no tan agradable. Y las carnes nuestras tienen, son bien, las fibras son muy fuertes. Sí. Entonces necesitamos sellado tiernizar. Caliente. Horno entonces, temperatura media, pero nosotros nos vamos a la pausa. Vamos para que esto pausa. Esté selladito y listo. Volvamos con la salsa. Dale, ¿de acuerdo? Lucero, gracias. Muy bien, ya volvemos. The chef is going to back. The chef is back y no se va. Y no se va, ya está nada, aquí. Tener que o sea, echar ya me... acá. Oigan mi inglés, pues, no se vayan a mover, que luego regresamos entonces con el chef. La sartén por el mango. Como buena paisa, cocino arroz todos los días, al menos una libra para el almuerzo de mi familia. Por eso te invito a que incluyas Arroz Caribe en tus compras. Búscalo en los supermercados, en las tiendas de barrio de Medellín. Por su alta selección, Arroz Caribe es limpio, blanco y rendidor. Arroz Caribe alimenta nuestras tradiciones. La sartén por el mango. Estos, exactamente estos, son los ruiditos que a mí me encantan en la cocina. Ah, una belleza, ¿no? Uf. Entonces, y ahí ese ruido va directamente con las papilas gustativas que empiezan a salivar ahí. Ya se están imaginando cómo te estás imaginando esa posta. No, me la estoy imaginando, ay, como tan rica, jugosita. Bueno, no me la quiero imaginar, quiero aprender. Dale. Le pusiste un poquito de panela encima al momento de Le puse una gotica de panela ahorita para que la sellemos bien y cuando ya terminemos cocción, pues ese saborcito nos va a dar un plus ahí. Seguimos, entonces. Vamos a seguir. Entonces, tenemos dos formas de hacerla. O en horno, unas 3 horas más o menos, entre fuego medio y bajo, o nos podemos ir por una olla express que creo que en este momento nos va a funcionar muy bien. Entonces, está como la olla tuya está moderna, siquiera me la abriste ahorita. Listo. Esta entonces la ponemos a calentar. Pongamos a calentar. Okay. Entonces, ¿con qué vamos a hacer ese caldo? Voy a agarrar un poquito de zanahoria que ya la teníamos acá pelada. Simplemente vamos a añadir sabor. Sin nada, ni aceite, ni mantequilla, ni nada. Ya vamos con el agua que la tenemos ahí calentando en esa ollita. Sí. Cebollita, cortémosla en 4. Vámonos así. Vamos a hacer una base de un fondo. Tenemos el agua. Lucero, ¿me ayudas con claro eso? Claro que sí, con todo el gusto. Aquí guárdame un poquito porque vamos a enlazar esta sartén ahorita antes de meter la posta. Muy bien. Listo. Agüita. Ahí será más o menos. Sí, listo. Unos tallitos de cilantro. Con la raíz, que es donde hay un sabor muy interesante. Ahí está todo el sabor que la gente siempre agarra. Llega el cilantro a la casa, cortan la raíz, la botan y ahí tenían todo el sabor. Unas hojitas de laurel, este es del laurel de la casa. Tenemos ahí laurelito en la casa. Y ahí tenemos nuestro inicio de caldo. Un poquito más de sal. Y en la receta ustedes tienen una medida de ponimalta, vamos a usar la mitad de la ponimalta. Había 1.5 litros, o sea que vamos a usar ahí entonces... Unos 7.50 más o menos. Listo. Ya tenemos acá. Importante, panelita o azúcar morena. Esta panela pues es una panela orgánica que ya viene granulada, o si no pues el pedazo de panela de la casa, el de toda la vida. Me encantan las propuestas ahora que hay de las marcas, que todo orgánico, todo cuidando mucho. Está volviendo la gente a cuidar. El respeto por el ingrediente, me parece buenísimo. Está
también un reto para nosotros como cocineros, pero para las marcas también, de cada vez cumplir esas exigencias. Que se pongan la pila, claro, es que tenemos que ser más conscientes, nos estamos comiendo el planeta, nos lo estamos gastando. Y en esta... Ay, te lo apagué, ¿lo vuelvo a prender? No, déjalo así que está, como estas sartenes calientan más. Desglaseamos ese saborcito que se nos estaba quedando pegado en la sartén. Y nos vamos con esto. Aquí ya de paso nos hicimos casi que una vaporizada vos y yo. Total, ya es un facial. Quedamos listos. Un facial y pesas, con esa levantada. Hasta que no pesa nada. Listo. Entonces tenemos nuestros ingredientes para iniciar la cocción. Vamos a cerrar. Cerremos, por favor, ayúdame que eso... Una nave espacial. Una nave espacial. Sí. Y vas a dejarlo, como dicen las mamás, que empiece a pitar. Que empiece a pitar. Cuando empiece a pitar, ¿cuánto tiempo la dejas? Mira, entre unos 30 y 45 minutos. Es importante que a los primeros 20, 25 minutos peguemos una revisadita, porque todas las carnes son distintas. Sí. Nosotros no manejamos un estándar de calidad en la ganadería colombiana. Entonces a veces le llega una carne más madurada, otra menos madurada, o más tierna, menos tierna, o le tocó vaca, o le tocó novillo. Entonces es importante no fiarnos de eso, sino más bien parar un poquito, revisar y seguir. Muy bien, ¿listo? Entonces seguir, una vez que, ya saben que cuando cocinamos a presión, como lo importante es la temperatura interna, una vez que empiece a pitar la pueden poner en bajo y empezamos, pues ponemos el reloj. Exacto. Vamos con el puré del plátano maduro. ¿Tienes? Listo. Plátano maduro cocinadito. Plátano maduro. Simple, laven bien este plátano, yo me voy a... Porque lo cocina con cáscara y todo. A mí me gusta cocinarlo con la cáscara. Nosotros tuvimos la niñez, pues, y la crecida en unas fincas en Córdoba y en... ¿Fincas ganaderas? Fincas de ganadería. Así, ¿de qué parte eres tú? Yo nací, originariamente nací en Bogotá. Ajá. Pero mi familia, pues, por el lado de mi papá, es de Fredonia. Y por el lado de mi mamá, españoles, de Sevilla. Mi mamá era sevillana. ¿Sevillana? Sí. Oh, qué buena mezcla. Entonces ahí tienes pues unos sabores ya en el ADN, tengo, ya están marcados. Sí, ahí en la casa era entre frijoles y paella, o callos a la madrileña, pues, y de pronto un mondongo. Sí, eso... Importante que hagan esto, porque realmente queda muy distinto el plátano cuando uno lo cocina con la casca. Total. Entonces, simplemente agüita, el platanito y un poquito de sal. Yo tengo dos tipos de sal. A mí, si tengo sal de cristal de grano más grande, prefiero usar esa, entonces vámonos con un poquito de eso. Y importante también, un detallito que uso, es como cocino algo que es dulce, entonces le ayudo con un poquito de azúcar morena al agua. Ajá. Para que mantengamos el sabor natural del plátano. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa, es la última pausa del programa y al regreso ya esto habrá estado listo. Vas a licuar, me imagino que la cebolla, la zanahoria, todo eso para generar la salsa, ¿o no es necesario licuarla? Yo no la licuo, lo que hago es que vamos a hacer un roux. Y con ese le damos el punto a la salsa. Ah, buenísimo, entonces volvemos para hacer el roux, ya esto estará cocinado como para que lo montemos con puré y la ensalada es una ensalada fresca muy rica. La ensalada es una ensaladita fresca rica. Bueno, ¿cómo vamos? Vamos súper bien. Vamos bien, ¿sí o no? Ya regresamos en compañía del chef Pedro Fernández de Chef Is Back y volvemos luego a esta pausa. La sartén por el mango. La sartén por el mango. Bueno, esto ya está listo. Ahora sí, chef, como cuando el servicio nos cogió. Listo, vamos a montar. Entonces, tú me vas a ayudar con una cosa. Sí, señor. Hazme el roux. El roux. Tenemos la harina y la mantequilla acá. Una por una. Una por una. Listo. Yo voy a adelantar la vinagreta. Nosotros ya tenemos aquí. Y antes de esa vinagreta, entonces me voy a ir y les voy a mostrar. Aquí ya tenemos los vegetales que eran de cocción y les hacemos un choque térmico. Tengo las habichuelines y los espárragos. Y aquí tienes agua con hielo también. Ya tenemos el agüita con hielo ahí. Lo voy a poner este ladito para que la gente vea, chef. Eso. Listo. Gracias, Lucero. Ok. Vamos a hacerle choque térmico a estos vegetales para que no se nos pasen de cocción.
Aquí es harina, la misma cantidad, una cucharada bien colmada de mantequilla y de harina. La vamos a mezclar y me dijo, chef, que era un roux medio. Sí, un roux medio. Debo dejar si tostar un poquitico. La temperatura. Mientras tanto, nosotros nos vamos con la vinagreta. ¿Qué tenemos? Limón, un poco de mostaza de Dijon o la mostaza que tengan en la casa, la que más les guste. Uh-huh. Vamos a usar un poquito de azúcar morena, pimienta, sal y aceite de oliva. Esos son los ingredientes que tenemos para nuestra vinagreta. La ensalada va a ser lechuga fresca, tenemos las habichuelas, los espárragos, un poco de bastoncitos de apio que ya cortamos acá, pepino cohombro que está pelado y sin semillas. Nos vamos a montar una ensalada verde de una manera distinta que creo que va a ir muy bien. Muy rica, para fresca. Contrastar, sí. Arrancamos con el limón, perdón. Vámonos con una cucharadita de la mostaza. Sí, tiramos esto acá. ¿Aquí este ya estaría o le falta otro poquito? No, eso ahí está muy bien. Ya, entonces le voy a agregar dos cucharadas de esta mezcla, sí, que eran los perfecto, juguitos en los que se para que empecemos a espesar nuestra salsita que ya la teníamos. Ahí tenemos el caldo que salió con el resto de la pony malta, que ya la redujimos a la mitad, y vamos a montar nuestro roux para que nos quede esa salsita deliciosa, que eso pega con ese puré ahorita, espectacular. Entonces, acá tengo mostaza, disolvimos mostaza con el limón. Tenemos un poquito de la sal, a mí me gusta mucho la pimienta, entonces me voy a ir bien cariñoso de pimienta. ¡Qué rico! Y en hilo vamos a ir agregando nuestro aceite para emulsionar esta vinagreta. Listo. Ahora este yo lo debo poner en estos eso líquidos. Eso ya lo puedes poner ahí. Prendido, apagado. Puedes ponerlo en fuego bajo si quieres. Fuego bajo, muy bien. Listo. Yo ya tengo mi vinagreta también. Vamos a ver cómo va esa olla, cómo está ese morrillo. Lucero, uy, ¿qué eso, piensas? Yo creo huele que bueno. Huele más que bueno, te digo. El solo olor alimenta ya. Excelente. Te digo que esto está... pero espectacular. Entonces, acá ya está emulsionada nuestra vinagreta. Uh-huh. Mírala cómo quedó bonita. Uy, es que claro, esa es la técnica. Hay que ir poniéndole el aceite a poquiticos e ir moviendo para y que no se separe. Con cariño, que es la que se nos olvida siempre. El puré, chef. Yo eso por acá. Es como para los hombres en la casa, a las señoras con cariño. Es la mejor manera. Para el puré les voy contando. El plátano ya sale, se pela, se maja bien majadito y aquí le has puesto algo, al puré, ya tenemos el platanito acá, así que tú me ayudas a adelantar. Sí, chef, ya está. Ya tenemos, pelamos el plátano que se pela solo, se va solo y tenemos nuestro plátano simplemente pisado con un tenedor. ¿Qué le vamos a poner ahorita? Un poquito de mantequilla, sal. ¿Un poquito es esto o un poquito esto es muy poquito? No, eso es un poquito, eso está muy bien. Eso está bien. Portémonos bien hoy, Lucero. ¿Ah? Bueno, la próxima le echamos más. Listo. ¿O qué? Ok, no, hágale. No diga. No, yo me encargo del puré, chef, y usted aquí. Sí, nos vamos a animar. Mira la textura, si te gusta. Lo quieres un poquito más cremoso, le puedes poner más mantequilla. Uh-huh. Como tú lo sientas. Así me gusta, así está rico. Yo estamos aquí de cocina invitados, entonces aquí la jefa eres tú. Ay. Bien. Y tenemos queso costeño. ¿Cómo se ve un buen queso costeño? El ojito. El ojito del queso, el huequito que se le da al queso. Si tiene un ojito grande, es un buen queso costeño, para que sepan, señores. Que está muy salado, lo probaron, está muy salado. Póngalo un ratico en agua con sal. Agua con sal, sí, señor. Para que lo deshidrate bien. Para que baje un poquito el exceso de sal que tiene el queso. Ah, listo. Listo. Entonces, vámonos cariñosos con el queso también. Hasta que quede chiclú, como dicen por allá en la costa. Hasta que quede chiclú. Hasta que quede chiclú. Quede chiclú. 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 Entonces, Lucero me va a ayudar. ¿Sabes qué? Sí, echarle otro poquito de mantequilla. Ay, está cierto. Bueno, ya ¿no? Que estamos acá, ya entrados en gastos, ya que sí. Nos vamos a poner a ahorrar aquí, sabor acá. Mírame esto. Mírame esto. ¿Ah? Ve al cámara cómo está saboreándose. ¿Sí lo vio? ¡Oh! Descarado, y le echó el juguito acá, ¿sí vieron? Ay, eso no se hace. Entonces, saquemos, mira cómo quedó. Me habían pedido mucho la receta de la posta negra o la posta cartagenera. Esta es una versión muy, muy interesante y les aseguro que con el morrillo les va a quedar más rico. Van a la fija. Bueno, entonces vamos a invitarlos porque esta receta, como todas las que tenemos, van a quedar en nuestras redes sociales. De Instagram y Facebook nos encuentran como La Sartén por el Mango. En mi página, que es www.lucerovilchescocina.com, ustedes pueden poner The Chef is Back, o pueden poner Pedro Fernández, o pueden poner Morrillo, y les va a salir la receta. Y después lo ven en YouTube, en los canales de Teleantioquia o en el mío.
Perfecto. Esto ya estuvo, chef. Listo. Voy a picar cilantrico para que le pongamos un poquito acá por encima. Y... y listos para servir. Y listos, vámonos a servir. Yo los voy a dejar entonces con las imágenes del emplatado. Chef, a usted, muchas gracias, Choque. Eso sí, es tradición aquí, Choque. Un placer. El placer es mío, de verdad. Cuando quieras, estamos a tus órdenes y te esperamos en el taller. Por allá hay que ir. Y yo te digo que me gustaba en redes, ahora me gusta mucho más porque sí, tiene ese ángel chévere, que tiene las personas que se ve que aman lo que hacen. Amamos lo que hacemos. Gracias, de verdad. A todos, besitos. Gracias. Miren la hermosura del emplatado. Nos vemos, chao. Chao. Para preparar el morrillo con puré de plátano y queso costeño, primero sellamos la carne entera con sal gruesa en una sartén con un poco de aceite. Retiramos nuestra carne y sellamos en la olla a presión cebolla, zanahoria, ajo, laurel, raíces de cilantro, un poco de pimienta. Agregamos agua hirviendo, dulce quemado, la mitad de la poni malta a la panela orgánica, mezclamos, reintegramos la carne y la llevamos en la olla a presión durante una hora y media. Pasamos nuestra salsa por un colador, reservamos la carne y la porcionamos del tamaño deseado. Volvemos el caldo a una olla. Agregamos el resto de la poni malta y la dejamos reducir hasta obtener más o menos la mitad de esta mezcla. Aparte preparamos un roux mezclando harina y mantequilla en partes iguales. Le agregamos unas 3-4 cucharadas de nuestra mezcla de salsa. Llevamos nuestro roux a la salsa y llevamos a cocción durante unos minutos para que los sabores se integren. Para hacer el puré, lavamos muy bien el plátano y lo llevamos con cáscara a cocinar en abundante agua con un poco de sal y un poco de azúcar o panela orgánica. Para preparar el puré, majamos el plátano, le agregamos queso costeño y mantequilla al gusto. Para servir, servimos el puré, añadimos la carne, bañamos con la salsa, agregamos cilantro fresco y lo acompañamos con ensalada al gusto. Para la vinagreta mezclamos en un recipiente la mostaza, el limón, la sal, la panela y el aceite en forma de hilo, batiendo rápidamente para emulsionar. Aparte, en una olla con agua hirviendo blanqueamos los espárragos y las habichuelas, las dejamos un par de minutos y luego hacemos un choque térmico de agua con hielo. Envolvemos los vegetales con la lechuga y servimos con la vinagreta. Que quieren aprender a cocinar o profundizar sus técnicas, los invitamos a participar de nuestros talleres. En Lucero Vilches Cocina tenemos un grupo de cocineros que los guiarán a través de talleres prácticos en las distintas tendencias de cocina, repostería y panadería. Para informes e inscripciones los invitamos a marcar la línea 448-8387 o al WhatsApp 319-367-4119. Síguenos en redes como Lucero Vilches Cocina. Sartén por el mango, lo que te gusta en tu cocina es algo especial, es antojarte, es picar aquí, mezclar allá, es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual, compartir con tu familia y que sepan que tú tienes, que la tienes, la sartén por el mango, la sartén por el mango.